the, oh dear, Fue a la América tres meses pasado. Y muy bueno amigo. Y su hijo Eres. Parecen hermanos. Yo pensé, yo pregunté, ¿y dónde está su mamá? Dice, mi esposa. Él tiene 16 años y hablas inglés muy bien, trabajando muy cada día y practicas bien, bueno, y he's going to talk to us for a few minutes about Venezuela, and then we'll you can ask him questions. Sí, por favor, piensen en lo que nosotros aprendimos sobre Venezuela. El señor en Venezuela era profesor de historia y geografía, ¿verdad? ¿Puedo hacer una presentación para que yo? Ah, perfecto, perfecto. Le dijo la señora que tenemos unos 5 minutos. 5 minutos, rápido. Buenos días. Buenos días. Mi nombre, entiendo que es una clase de español. Sí, pero debo hablar muy lento para que puedan comprender. Mi nombre es José Guevara, soy de Venezuela. Vivimos Caracas, la capital. La capital de nuestro país se llama Caracas. ¿Okay? Venezuela es un país con 30 millones de habitantes, un país que produce petróleo fundamentalmente. Es el país que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Eso está certificado por empresas inclusive americanas. Como ya todos saben, Venezuela es un país multidiverso. Tiene diferentes climas, una geografía muy amplia. Tenemos nieve, tenemos desiertos, tenemos playas, porque pertenecemos al Caribe. ¿Okay? Y tenemos una región que se llama Guayana, que es donde está el macizo guayanés. El macizo es una piedra inmensa que está bajo la tierra, que es eso viene del precámbrico, ¿okay? Origen de los dinosaurios, época de la prehistoria. Actualmente Venezuela, como dije anteriormente, tiene 30 millones de habitantes. Tenemos 24 estados distribuidos por el país y un distrito capital, como Washington D.C., un distrito capital, ¿ok? ¿Cuántos otros cuantos tiene? ¿Pabellón con acento? Sí. Fui a Argentina. Ah, ok. Comí mucho de las empanadas. Las empanadas, claro. Las empanadas argentinas y las chilenas son maravillosas. Mucho. Se parecen mucho, solo que las empanadas argentinas y las chilenas las hacen con harina de trigo. Ah, oh, sí. La nuestra la hacemos con harina de maíz. Ok. ¿Ya pensaron en preguntas? ¿Cómo se dice? ¿Industria? Entonces, ¿cuál prefiere? ¿Argentina o Venezuela? ¿Perdón? ¿Cuál prefiere? ¿Yo? Sí, Venezuela. Yo prefiero a Chile, que sí. Es más grande. Claro, Venezuela. Ah, sí, correcto, sí. Son las que... En Venezuela, ¿cuál es la industrial? Son 60 muertos. Fin de semana, sábado y domingo. ¿Cómo es el gobierno? Comunista. Un gobierno comunista con tendencia a militar. El primer gobierno, por esto tiene 17 años, el gobierno de Chávez, militar.
Ya tú no sabes qué es civil y qué es militar. Los dos están de la mano. Partido y Fuerza Armada. ¿Por qué no hay mucho dinero? ¿Los niños trabajan y no van a la escuela? Sí. Hay un alto índice de deserción escolar, de abandono de las escuelas. Él dice como resultado de que no hay ingresos. Ah, claro, sí, no, los niños no van. Muchos niños mueren. Hace 2 semanas murió una vecina, una niña de 2 años, producto de desnutrición, mi vecina de mi casa. Es una realidad, yo creo que es la realidad más lamentable que tenemos. Qué barbaridad. Y el conflicto más grande, por tantos recursos, y sin embargo la mortalidad infantil es muy alta. Qué barbaridad. Es muy alta, y han intentado ocultar la realidad, porque ellos tienen muchos aliados internacionales, apoyo internacional sobre todo de países comunistas. ¿Okay? La semana pasada se realizó en la isla de Margarita, que es una isla del Caribe nuestro, una belleza de isla, unas playas paradisíacas. Se hizo una cumbre con los países no alineados. Ahí es donde están casi todos los países que de alguna manera tienen un sentimiento antiamericano. O sea, no quieren a los Estados Unidos por las razones que ellos alegan. Entonces, Venezuela fue el anfitrión de esa cumbre. Esa cumbre gastaron bolívares, miles de dólares, y el pueblo muriéndose de hambre, la isla militarizada. Actualmente en Venezuela tenemos, este dato es importante, tenemos 2 presos políticos, tenemos muchos presos políticos, estudiantes universitarios que están en las cárceles. Cárceles que por cierto tienen condiciones infrahumanas, violaciones de derechos humanos, situaciones terribles, pero tenemos dos casos de presos políticos importantes, que es Antonio Ledezma, es el alcalde de la ciudad capital. Imagínense ustedes, el alcalde, bueno, es que hay muchas limitaciones. Por ejemplo, la libertad de expresión es uno de los temas más duros en Venezuela. ¿No hay? ¿Entiende? Libertad de expresión, bla, bla, bla. Mm. ¿Mm? No existe. First Amendment. Sí. Primero. ¿Otra? Venezuela militar es amigos con personas, civilians. ¿Cómo se dice? Civiles. Sí. ¿O más entre el gobierno y los militares? Ambos dos, solo que ellos tienen un proyecto que se llama, un proyecto político, que se llama cívico-militar. Ese cívico, por supuesto, no es la oposición, el cívico es su partido político. Tú ves hoy a nuestros generales y a nuestros coroneles de las Fuerzas Armadas gritando consignas políticas. Es muy triste ver un general nuestro de la República decir patria, socialista o muerte. Eso ocurre en Venezuela. No es como acá, que los militares son del Estado para proteger la nación, no hablan de política. Allá no, los militares hablan de política y ocupan cargos políticos. Repita otra vez el lema de las 3 opciones. Patria, socialista o muerte. Nación, país.